Pues es hora de darle. ¿Con cuál nos arrancamos? Chiririrín, pues con el 9. Mis queridos altayanos, ¿cómo andan? Adivinen qué. Después de año y medio, vamos a estrenar por fin los palos de golf. No me acuerdo cuándo fue la última vez que fuimos. Por ahí les dejo el video si lo encuentran. Pero esa vez, regresando, dijimos, pues sí hay que comprar unos palos de golf, ¿no? Entonces pedimos por Amazon unos buenos, bonitos y baratos. Que de hecho, creo que hay un unboxing también por ahí que les dejo, por si no lo han visto. Y pues resulta que después de eso, entramos en cuarentena. Y ya no pudimos estrenarlos. Entonces, por fin, papá, después de creo que como año y medio. Y se preguntarán, ¿por qué las prisas? Porque como siempre vamos corriendo. Tenemos una cita a las 6, como 6:03. Y apenas estamos llegando. Pero hay que subir porque no había lugar. Estamos en el sótano, no sé cuál. Pues no sé. Pues aquí, mira ya. O sea, casi no venimos a esta plaza. No sé ni por dónde tenemos que llegar porque ahora son estacionados por otro lugar. Ya nos hicimos bolas este año. Ya le dimos toda la vuelta a esto. Porque acá arriba hay unos cines que creo que no. Por ahí no era la cosa. Porque creo que ahora sí salimos donde queríamos salir. Si no me equivoco, no. Tampoco está aquí. ¿O sí? Ya no sé. Ya nos ubicamos. Creo que es por ahí abajo. Ajá, por ahí, exacto, en la entrada de las fajas. Esto nos sirve de calentamiento, papá. Sí, ya vamos a llegar directitos a dar golpes. Las escaleras, de verdad, empezando a sudar, pienso que hace frío. Lo bueno es que es al aire libre y está lloviendo, entonces seguro no va a ser mucho calor. Logramos llegar. Espero que sea así como que a punto de sacar la comida. ¿Qué hora es? Como 10 minutos tarde. ¿Una hora, verdad? Sí. Entonces nada más mencionar que a las... será una hora. Requeriría la estación a las 7, ¿vale? Si la reservación siguiente se demora, los minutitos se los repongo, ¿va? Ok. Más escaleras. Porque como hicimos la reservación tarde, nunca hacemos reservación simplemente. Pero esta es así como de pura chiripa, llamamos. Y pues resulta que tenemos que hacer reservación. Pues es hora de darle. ¿Con cuál nos arrancamos? Chiririrín, pues con el 9. No sé si es la vez que no sabemos de golf, ¿eh? O sea, nos gusta venir, pero nunca hemos... Bueno, sí hemos tomado clases, pero así no somos expertos, vaya. Y así se abre, el primerito. Ah, no sé cuál de los dos es el mío. Ahí, el otro está acá. Ah, ¿dónde quedó? Acá. Hay uno más grande que el otro. Este es L, el tuyo. ¿Ese qué es? M, entonces este es el mío. Pediste cerveza grande y no sabía que iba a ser tan grande. Pero pues, ¿quién va a manejar? Ya estufas. ¿Estuvo? Bueno, nos agarró la lluvia fuerte. Sí nos salpicó un poquito, pero nada del otro mundo. Muy, muy cómodo. Lo siento, ayer nos agarró la lluvia durísimo. Nos bajamos corriendo y olvidé la cámara en el coche. Ya me puedo despedir de ustedes, pero la pasamos súper bien. Los palos, la neta es que sí se siente diferente a los que te rentan. No sé qué sea, no sé si sean los palos, no sé si sea... No tengo idea, o sea, no sé. Pero están muy, muy diferentes, le pegamos muy bien, estuvo muy a gusto. El único problema que yo tengo es que yo soy bastante alto. Yo realmente debería poner una extensión a los palos para que me queden más cómodos. Pero como les digo, estamos empezando, o sea, no estamos todavía como para estar ahí comprando dos sets de palos, mi papá uno, yo otro. Entonces dije, no pasa nada, compremos unos. De todas formas, cuando los rentábamos,
usamos unos de medida estándar, entonces prácticamente es lo mismo. Ya en el futuro, a lo mejor ahora sí ya compramos otros palos y les ponemos una extensión para que pueda fácilmente darle gusto. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Les queremos también dar las gracias a el miembro del canal, Roberto, por estar suscrito a los miembros. Y pues, ustedes y yo nos vemos mañana. Suerte, Enrique. Bye.